Uno de ogni tre precandidati alla presidenza mola durante i sei mesi precedenti alle elezioni. Come mostra l'analisi storico dell'Istituto Datafolia, dalla ridemocratizzazione, un terzo dei principali candidati a Palazzo Planalto abbandona la sua corsa presidenziale durante i sei mesi precedenti alla data dell'elezione. Questo anno, se si conferma la retrospettiva elettorale, il processo si ripetirà a modo di imbuto elettorale. Attualmente, secondo lo studio realizzato, ci sono 18 precandidati presidenziali. La tendenza è che diversi desistano, ad esempio Michel Temer, Rodrigo Maia, Guillermo Afip Domingos. La settimana scorsa Barbosa ha annunciato che non parteciperà alle elezioni, allegando motivi esclusivamente personali. Il maggior numero di abbandoni è avvenuto nel 2002, mentre che il minore nel 1998. Vediamo quanti rimangono questa volta. Il marchio britannico di cosmetici Lush lascia per seconda volta il Brasile. Lush, marchio di cosmetici inglesi, ha annunciato lunedì scorso que le sue actividad en el Brasil de verano concluye el 20 de junio con la chiusura de negocios y fábricas. No obstante el incremento de las vendite, el pesante carico tributario y la prolongada recesión económica, sumate a la inestabilidad política, han reso imposible hacer investimentos y lucrar en el Brasil. Così dice Lush en un comunicado. Lush ha negado que la chiusura c'entre con la imprenditrice Sandra Isper-Rocha, que es quella que ha portado per prima volta Lush in Brasile nel 1999. Lush ha lasciato il paese nel 2005 e poi è ritornata nel 2014. Lush è stata fondata nel 23 anni fa e nota per lavorare con prodotti freschi come frutta e vegetali organici e per combattere la sperimentazione sugli animali. Y ahora sí, ahora dejamos Brasil, nos vamos al aeropuerto Santos Dumont a tomar el avión. Dale, vamos. La gente pronto parece olvidar lo que pasó algunos años atrás. Llegamos a Bogotá, Colombia. En Bogotá son las 9:48 de la mañana. Hace 14 grados y aquí llueve.
mientras que en la ciudad eterna, en Roma, son las 16, ahora 59, hace 23 grados y el cielo está parcialmente nublado. Obviamente entre Colombia e Italia hay 7 horas de diferencia. Vamos con la información de Colombia. Justicia, los retos que se vienen para el próximo presidente. Independientemente de quien llegue a la Casa de Gobierno, es decir, a la Casa de Nariño, el 7 de agosto, y cuáles sean sus propuestas en la materia, al país le urge que ciertos asuntos judiciales sean atendidos con prioridad. Entre ellos, la recuperación de la confianza institucional, erradicar las prácticas que deshonran la independencia y la rectitud de los jueces y magistrados, fortalecer la carrera judicial para que quienes lleguen a la Fiscalía sean personas idóneas. Según la reforma de la justicia, se deben fijar puntos indispensables que deben ser cambiados, por ejemplo, quitarle las facultades electorales y revisar los requisitos y procedimientos para elegir los nuevos magistrados. Tercero, el JEP, es decir, los tribunales de justicia para la paz. El próximo gobierno no podrá ser indiferente a su funcionamiento y deberá garantizar, es decir, estos son los tribunales especiales para la paz, y no podrá ser indiferente, deberá garantizar que se oriente correctamente como una verdadera justicia transicional. Y por último, la crisis carcelaria. Actualmente hay 117.149 personas en las cárceles colombianas, cuando la capacidad es apenas de 79.172. Evidentemente, esto provoca una crisis humanitaria que el nuevo gobierno deberá enfrentar. Algunos hablan de transformar las cárceles en centros de rehabilitación. Colombia tendrá ciencia para el desarrollo sostenible. Colciencias presentó la nueva política nacional de ciencia, tecnología e innovación. El documento busca hacer frente a los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales expuestos en los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una de las apuestas más grandes y ambiciosas de Colciencia. Obviamente el gobierno, la sociedad, las empresas, las instituciones educativas deberán poner su parte y no minimizar sobre el impacto de la industria sobre el medio ambiente. Y ahora sí, ahora la música de Colombia. Llega la señora Piqué, llega Shakira.
Y a Shakira junto al bravísimo grupo mexicano Maná, interpretando un bellísimo tema, un bellísimo tema que se llama Mi Verdad. Se lo dedicamos a Aura Nelly Rocha Vega, que nos escucha desde Bogotá. Entonces, para vos, Aura Nelly, Shakira, Maná y Mi Verdad. Dale, vamos. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Mi verdad, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva. Por instantes de placer.